¿Qué tal? Estamos en una transmisión de Facebook Live aquí en la casa. Como siempre, acompaña Alberto Flores. Y tenemos invitada ahora a Paola Valenzuela, que tiene una página de. Es youtuber. Se llama Turismo con Pau. Se la recomiendo. Y tiene una historia muy padre. Yo la conocí hace poco tiempo, por ahí apenas en febrero, más o menos sería, en un evento que hubo de la Canaco, donde Pancho García, que estuvo con nosotros la semana pasada, hizo un evento con puros jóvenes, le puso un nombre muy capcioso, se llamaba Beer Fest o algo así, pensábamos que iba a haber cerveza para los morros, pero no, la verdad que fue únicamente de convivencia, una forma de interactuar. Algunos expresidentes de la Cámara de Comercio participamos, empresarios, pero más que nada el evento lo llevaban chavos. Y ahí tuve la gran oportunidad de conocer a nuestra invitada ahora. Se acercó conmigo ahí a platicarme de lo que estaba haciendo. Me quedé sorprendido desde entonces, por el ánimo, por la chispa, por las ganas, por la sinceridad, por la transparencia que tienes, Pau. Y bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus palabras y por la invitación. Es un gusto estar aquí. ¿Verdad? Y a mí lo que me gustó y que me platicaste es que te había descubierto la parte de hacer turismo porque te escogiste o te mandaron, no te quedó otra opción más que irte a Bolivia. Como que nadie escogería irse a Bolivia, ¿no? Lo que pasa es que apliqué para un intercambio académico y me quería ir a un lugar donde hablaran inglés. Pero tenía este temor de irme sola. Entonces, yo y una amiga le dije, vámonos de intercambio. Entonces, habíamos elegido Chile al principio, pero por cuestión de becas y resultados, tuve que mover mi beca a Bolivia. Pero de verdad que creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado y fue una gran bendición haber estado allá. Porque me apoyó muchísimo la gente de Bolivia, es gente tan linda, su país es tan rico en cultura y todo lo que a mí me encanta lo tiene Bolivia. Entonces, te sorprenderán de todo lo que tiene para ofrecer. Es que con una actitud positiva como eres tú, a donde vas, siento que a donde vas encuentras las cosas buenas. Y esa parte, en serio, cuando pensé en ti para invitarte al programa este, es porque transmites optimismo, porque transmites energía, transmites cosas buenas. Y nadie pensaría, muy poca gente pensaría irse a Bolivia y decirle voy a sacar la mejor parte de Bolivia, ¿verdad? Y tú lo logras. Y la gente que va con esa visión por el mundo, pues se le facilita mucho las cosas. Platícanos de Bolivia, ¿qué fue lo por qué dices? Y luego me platicaste a mí que cuando llegaste, decía, es que si en Bolivia producen y son tan orgullosos, pues tenemos que hacer lo mismo aquí en Sonora, ¿no? Y luego sí, ahora, todo. perdón, se me olvidaba que tenemos una fecha patriótica del 5 de mayo, la Gran Batalla de Puebla, un hecho conmemorativo para en Estados Unidos, y ahorita me respondes, perdón, pero en Estados Unidos, 5 de mayo, así dicen, ¿no? 5 de mayo es el Taco Fest, es cuando la Casa Blanca se abre para los mexicanos, para los americanos, norteamericanos del 5 de mayo, piensan que es su 4 de julio, ¿no? No conciben que para nosotros sea una fecha conmemorativa, pero que está muy lejos de ser el hecho histórico que se ha convertido, ¿verdad? Entonces, felicidad a todos los mexicanos, a los poblanos. Puebla de Los Ángeles también es de Los Ángeles ahora. A lo mejor por eso se llama Puebla de Los Ángeles, hay que investigarlo. Si es por el día de la batalla y por la fundación, o vete a saber. Pero cuéntanos, por favor, si perdón, Pau, por la interrupción. No hay problema. Feliz día. No, pues todo empezó cuando el proyecto empezó en un aula y un maestro que es ícono de Obregón, no sé si lo conozcan, pero se llama Roberto Herrera. Siempre voy a estar agradecida con él. Me ayudó a pulir mi proyecto y me di cuenta de cuál es mi misión y qué quiero lograr. Y eso me inspiró en Obregón, porque
Digamos que si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay para hacer en Obregón? ¿Qué hay de turismo? No se vale decir la una. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Yo me iría, yo en lo personal, pediría que se abriera un tour del Ciano para que la gente conociera dónde se hizo Obregón famoso por ganar un premio Nobel de la Paz. Y eso lo exponenciaría al máximo nivel. En pocas partes del mundo se genera, se gestiona, se gesticula un premio Nobel de la Paz y Obregón fue uno de esos lugares. Ese sería mi lugar turístico de preferencia. Vale, qué raro soy, pero sí. No, no, no. El mío está muy predecible. Claro, Cocorit. Cocorit, yo soy de Cocorit, pues Cocorit. Eso, entonces ustedes también tienen ese pensamiento. Sí, tenemos cosas, pero la mayoría de la gente dice que no hay nada, que está muy feo, puros comentarios negativos. Y ahí fue cuando todo empezó, que yo quiero mostrar todas estas riquezas que tenemos y tengo la filosofía. Que si hago que te sientas orgulloso de donde vienes, vas a querer hacer algo por el mismo. Entonces, cuando yo me voy a Bolivia, tuve esa misma experiencia. La gente como que está orgulloso de donde viene, pero no conoce mucho su propio país y es normal. Muchas veces cuando llega un extranjero hasta sabe más que nosotros. Pero eso me ayudó muchísimo y aparte no había tanto contenido turístico allá afuera sobre Bolivia y fue como una forma en que lo di a conocer y los bolivianos estuvieron muy agradecidos con eso. Y dije, bueno, si lo logré allá, en el extranjero, ¿por qué con Sonora no? Y así, en cuanto llegué, empecé a viajar por Sonora y estoy tratando de lograr lo mismo. Creo que Sonora tiene muchísimo potencial, Ciudad Obregón también. Tenemos muchas riquezas y están escondidas, tenemos que explotarlas. Así que así fue como todo se pulió a lo que es ahora Turismo con Pau. Fíjate que yo soy muy orgulloso de mi tierra. Cuando la gente me pregunta ¿de dónde eres? Yo digo de Obregón Chingón. Le pongo Bien. nombre y apellido. No voy a aplicar. Sí, soy muy enfadoso con eso porque soy tan orgulloso de mi tierra. Soy muy regionalista. Pero creo que los estados, los países se forman de grandes regiones. No tiene nada más de malo de ser regionalista. Creo que es importantísimo impulsar el desarrollo regional, el turismo regional y sacar lo mejor de todas partes. No sé si tengas conocimiento, pero yo ando buscando una posición política para la próxima 2000, año electoral y a donde iba decía, ando buscando problemas para ver qué solucionar. Es la labor de un funcionario público. Pero también me decía una señora en Agua Prieta. En mi última gira que tuve, me decía, oye Ricardo, ¿y por qué no dices, ando buscando las cosas bonitas que tenemos que presumir? Y me hizo todo el sentido. Después de esto, yo iniciaré a buscar las cosas que nos hacen sentir orgullosos de donde estamos para poderlas promover, porque nos unen más lo que tenemos que presumir que las cosas malas, ¿verdad? Las cosas malas hay que solucionarlas, pero las cosas bonitas hay que presumirlas. Y cada Así rincón del estado tiene cosas bonitas que presumir. es. Así es importante tener esa identidad y ese sentido de pertenencia a tu región. Me toca mucho escuchar y no nada más en el sector de turismo, en muchas áreas. En mi caso, cuando los jóvenes se gradúan, cuando egresan, dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en vez de quedarse en Obregón para crear algo de lo que han aprendido, se van a otros lugares más desarrollados en nuestro sector y se entiende y se vale, pero tenemos que levantar Obregón. Si no hay nada, pues tiene mucho potencial, hay muchas cosas que podemos hacer y cada lugar, como dice usted, tiene algo único. Entonces, si lo logramos identificar y aplicamos proyectos, pues no tiene por qué salir mal, al contrario, sería impulsar algo que nos sirve mucho económicamente también. Claro.
Te platicaba yo cuando estábamos juntos ahí en la Canaco, antes de que empezara, de una señora que se llama Elsa Terminel, Sí, que, sí. deberás de conjugarte con ella porque ella, y ojalá que luego la invitemos, pero Elsa Terminel trae turistas de fuera aquí, a que conozcan lo que es, y te platica con una emoción y con un entusiasmo de lo que ha descubierto, de lo que existe en Sonora, que se puede presumir al mundo, donde hay en el mundo turismos que están ansiosos y deseosos de conocer realmente lo que es otra cultura, y la única forma es conocer los lugares que lo hacen importante, ¿no? Sí. Entonces, eso es conocer un lugar. Esperemos, con el favor de Dios, que el turismo se reactive pronto. Ha sido las ramas más afectadas por toda esta por esta pandemia. Realmente están sufriendo los prestadores turísticos con cero ocupaciones, etcétera. Y hijo, la renta de carros, los hoteles, los aviones, los servicios de transporte público, todo está muy, muy afectado. Y vamos a ocupar gente como tú, gente que le mete entusiasmo, gente que diga: vamos a empezar con algo. Y aparte, las economías van a quedar mermadas de todos. ¿Y qué hay que hacer? Pues difundir en cada región del estado. Ve a conocer tu entorno más cercano, ¿verdad? Tu entorno íntimo, y a sentirte orgulloso de él. ¿Cómo le harías para eso, Pau? Para decir, y ojalá que esto, porque esto nos no ve en otras partes, que haya gente que de diferentes partes del estado que contagie de ese optimismo, que le digan: busquen lo bueno para presumirlo, ¿no? Así es, sí, es algo muy triste, la verdad, y algo que nadie lo vio venir, especialmente cuando iba a imaginarse uno que todo el país se iba a parar, que ya no iba a haber turismo. Entonces, sí es algo que ha afectado muchísimo, pero no queda más que adaptarse y empezar a crear nuevas estrategias para que podamos impulsarnos de nuevo. Se dice que con gracias a esto la gente por, digamos, el temor que tiene por viajar va a querer conocer ahora su región. Y eso es muy interesante porque usualmente uno busca otros lugares para conocer otra parte del mundo o del país. Pero ahora es nuestra oportunidad, especialmente para los turoperadores regionales, de ponerse atentos. Porque si eso es cierto, eso es una muy, muy, muy buena oportunidad que debemos aprovechar. Bueno, ahorita nos preguntaste a nosotros nuestro lugar favorito, o qué haríamos de turismo en Obregón. ¿Y tú qué harías? Dame tu top 5 de Obregón. No sabrá la Laguna Nainari. Sale, ok, va. Bueno, yo pondría como número uno a Cocorí. Yo le tengo un cariño especial a la etnia yaqui, especialmente porque venimos de ahí y tiene muchísimas cosas que hacer. El mariposario es un centro de conservación para la mariposa cuatro espejos. O sea, si no existiera esa mariposa, con lo que hacen los tenabaris que usan abajo los danzantes yaquis, no existiera. Y si no existe eso, pues no existe danzante y se pierde algo muy importante en nuestra cultura. Entonces está muy interesante ir a visitar ese lugar. El Museo de los Yaquis a los extranjeros les encanta visitarlo. La casona, ir a pegar tu susto con la... Sabes que me tocó construir a mí el Museo de los Yaquis. ¿Verdad? Muy bien, muy Gracias. bien. Felicidades. La casona, te vas a pegar un susto por ahí con la parecida. Los murales. Me encanta, es un pueblito muy cultural. Después, me encanta mucho Ecocamping. Ecocamping puedes ir a vivir un día de ranchero. Si llevas a un extranjero, que nosotros somos conocidos por tener un rancho, ser vaqueros, ellos pueden ir a vivir esa experiencia, levantarse temprano, aprender a ordeñar, a recolectar los huevos, a hacerse su desayuno, que tirolesa, que alberca, tiene muchísimas cosas Ecocamp.
Hay otro lugar que me encanta que se llama Galicia Outdoors. Está yendo para Hornos, a un lado del río Yaqui. Es un campo donde puedes ir a hacer kayak, puedes ir a disfrutar de un tema diferente comiendo comida vegetariana, puedes acampar, puedes hacer karaoke, tiene una pantalla ahí, puedes ir a escalar un cerro. Está increíble con Antonio Galicia. Me encanta también esta parte que usted mencionó, señor Ricardo, en el cine. Ahí ofrecen tours, tengo entendido, y puedes ir a observar el valle del Yaqui. Ahí van cuatro, falta uno. Hay una ruta de la leche que no he tenido la oportunidad de ir, pero se ve un proyecto muy interesante. Solo que no lo tengo muy afinado porque no he ido, no conozco mucho, pero ya ve cómo están saliendo nuevas cosas que no solamente Obregón es la laguna, que es un atractivo bellísimo. La gente le encanta ir a ver el atardecer. Pero tiene muchísimas cosas, así que de eso se trata, innovar y ver y conocer. Qué bien. Comentarles, a mí me puse a hacer la tarea, le comentaba ahorita a Pau. Yo me puse a ver algunos de sus transmisiones anteriores. Me llamó mucho la atención porque tú ves que las oficinas de convenciones y visitantes o los gobiernos hacen producciones para promover precisamente el turismo en este caso del estado de Sonora, pues muy impresionantes, drones y imágenes muy bonitas, pero en el caso de tus cápsulas, lo que veo es que logras conectar mucho a que te despierte el interés de ir a visitar lo que viste, primero saber qué hacer en el lugar donde estás y sobre todo con una visión muy joven, o sea, a un turismo muy diferente. Por ejemplo, en el de Hermosillo, no sabía yo de ese lugar de laser tag donde estuvieron jugando y que se la pasaron muy, muy padre, ¿no? Sí. No muy suave, me gustó mucho la manera en que es muy fresca como y espontánea como transmites hacia dónde, qué opciones poder conocer en cualquier región, ya sea de Sonora o en el caso de Bolivia también, que fue una experiencia muy padre, ¿no? Sí, así es. Felicidades. Muchas gracias. Aquí, y pues aprovechando, empezamos con los saludos. Se ha estado conectando muchas personas agradeciéndole a Ricardo la invitación a Pau, el que se esté mencionando y una visión muy joven de lo que se está viendo. José Humberto Figueroa dice orgullo obregonense y de Sonora, exponente Saludos, de Humberto, un nuestra placer. hermosa cultura como estado, gran invitada, te mandan muchos saludos. De Nogales mandan saludos también. Expongamos la condición por el bienestar de todos. Jorge Cruz Velasco también mandando saludos. Ramsés Torres dice: esa es la clave, el orgullo que hace grande a Sonora. Hermoso estado que tiene una riqueza cultural, gastronómica y natural. Saludos a todos. Esto. Así como esto empiezan a llegar comentarios de agradecer la visión que tienes, Pau. Le gusta a todos. Maru Rojas, felicidades a Paola por su iniciativa. De acuerdo que es muy importante tener ese sentido de pertenencia e identidad a nuestro bello estado. Y sí, me sumo a ser por nuestro querido Obregón. Manda muchos Esto. saludos también. Saludos, muchas gracias. Así es. Y ya en temas un poquito más terrenales, como se dice, Miguel Zabac dice: contador, una problemática de la región en Cajeme es la falta de oportunidades a profesionistas. Es necesario depositar esfuerzos para atraer inversiones, ya que Sonora es rico en recursos naturales y recursos humanos. Este es su comentario. También Ovier Serrano desde Nogales comenta: Nogales es una ciudad que está construida de población flotante y por obvias razones no se tiene. No le tienen cariño, dice, sin duda, hace falta más promover la cultura y los valores. Gran trabajo el que realiza Paola, te manda muchos saludos y que ahí tienes el Gracias. apoyo si quieres ir a Nogales también. Te invito. Gracias. Así es, Carmelita Tapia, una jovencita ejemplo. Saludos, Paola, muy orgullosa de ti también. Y en fin, Gracias así empiezan a también. llegar comentarios todos muy, muy positivos, pero de igual manera señalando que
situación de la cuarentena, pues ha parado precisamente todo, ¿no? Ha parado el turismo, pero tenemos que descubrir poco a poco, y creo que como la situación económica vamos a salir muy mermados a familias de esta crisis, creo que lo más importante es que esperando divertirse un poco cuando salgan y manteniendo la economía, pues puedan ir a lugares cercanos a conocer, pues y a entretenerse. Y en todo el estado hay lugares, decía yo ahorita que platicaba de Agua Prieta, cuando me dice la señora eso, me dice: Ricardo, es que aquí se firmó el plan de Agua Prieta, aquí está el edificio donde se firmó el plan de Agua Prieta. Y le digo, y para empezar, hay una cosa: ganó el Zaino de Agua Prieta y perdió el Moro de Cumpas. Y todo el mundo se acuerda del Y moro. el corrido se llama El Moro de Cumpas, y resulta que fue el caballo perdedor. Yo creo que es el único corrido que le han compuesto a un perdedor. Pero sí es cierto, porque todo, la canción, el corrido se llama El Moro de Cumpas, pero ahorita que ese caballo perdió contra el Zaino de Agua Prieta. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos, pero cada región del estado tiene cosas importantes, tiene cosas maravillosas. Vemos el atardecer de San Carlos, y sin lugar a dudas ese es un lugar único, San Carlos, pero a mí me llama mucho la atención, y hace mucho que no voy allá por el lado del castillo, yendo por la calle base, pasando San José de Bacum, es donde empieza la región de los Aguaros, y es un espectáculo verlo, cómo de repente se acaba el monte y empiezan los Aguaros. Y es un valle espectacular, y lo tenemos a media hora aquí De Ciora. de esta casa, ¿verdad? Entonces, vale la pena ir a recorrer y conocer. Son atardeceres espectaculares ahí en esa región. En Bacum está el museo del señor que ha venido, en San José de Bacum también, que ha venido guardando chácharas y cosas y plantas, y los tiene, las tradiciones yaquis, que son fabulosas y espectaculares. En serio, y tanto más que debemos de hacer en Ciudad Obregón. La laguna, como que lo descartamos porque es lo obvio, ¿verdad? Y Es lo es que todo el todo. mundo dice, Claro, y ahorita creo que también debe estar abandonada, porque pues no podemos ni salir a pasearnos, a caminar, ¿verdad? No sé si está yendo gente a la laguna, se ¿sabes? supone que está cerrada, pero sí hay gente que va. Sí. Desafortunadamente no atienden las recomendaciones. Claro. Comentarles, agregar algo, de entre los comentarios, Alan Mesa dice, hay muchos lugares en la sierra que pudieran ser turísticos. Hay un lugar llamado Camoa, donde el río Mayo corre como río rápido y que pudiera practicar kayak, pero lamentablemente el acceso es limitado por la delincuencia y como ese lugar hay muchos destinos que pudieran ser explotados en toda la región sur y norte del estado. Hablando de, estoy súper de acuerdo. Tesopacó es una joyita. A mí me encanta ir a Tesopacó, especialmente cuando se lleva a cabo un festival, el Bacanora Fest, enfocado a nuestra bebida con denominación de origen. Y créanme que son la gente más linda del mundo. Tienen muchas cosas interesantes por ahí. El museo, como el que comentó el señor Ricardo, el señor quien lo maneja se llama Julio Julio Clark, que es Clark. un ícono de Tesopacó. Y él tiene muchas cosas interesantes, muy completo el museo. Tienen un cementerio de mamuts, pero lo están tratando como de adaptarlo al público. Tienen la estrella, es increíble. Haz de cuenta que entras en una escena de Harry Potter, de todo, cómo están los árboles, y Sí, increíble. Hay muchas cosas que hacer. es un sabinal, como 2 kilómetros de sabinal en un microclima que no te lo imaginas, pero ahí está enclavado en Rosario. Y luego las cuestiones Rosario. culturales y también de las misiones que platicaba el viernes Nacho Lagarda. con Nacho Lagarda en Movas y Nuri. De hecho, pues te ha tocado ir a las Claro. festividades, ¿no? Sí. Y la verdad es que la gente de Sonora, como todos se han venido moviendo, me tocó estar a mí en el festejo de Movas hace un par de años, y la gente, quedan creo que 30 habitantes ahí.
pero los fines de semana, los de aquí, los moveños, se van para allá a sus casas a mantenerla, a donde vivían sus abuelos, a pegarle su chañadita, su actualizada, ya tienen luz eléctrica. A mí me da mucho gusto y mucho orgullo, aparte porque cuando estuve ahí, la gente, el gobernador Burs, fue el que puso la energía eléctrica, un compromiso que había hecho en su campaña, y la gente te dicen el día y la hora cuando conectaron la luz eléctrica en ese pequeño poblado. Entonces, cuando son acciones que dices, ¿cómo recuerda a la gente? ¿Cómo lo tienen tan sentido? Y creo que poderme acordar que fue por ahí el 8 o el de agosto, de no me acuerdo qué año de su administración, porque era cercano al cumpleaños de mi mamá. Entonces, son ese tipo de cosas que te van haciendo, pero es bien importante cómo se va la gente. Los que vinieron de la Sierra, Hermosillo, como cada fin de semana prácticamente se regresan para allá. Y en la parte política, fíjate, Pau, cómo la gente va y vota en sus pueblos, por los alcaldes, aunque no vivan ahí, siguen manteniendo su residencia o su credencial de elector ahí, porque siguen teniendo ese sentido de pertenencia que tú bien dices. Quiere influir en las decisiones de Claro, su que casa. quieran influir en las decisiones de ahí. Y el sentido de pertenencia es decir, yo voy a ir a mi pueblito a pegar una remozada, a mantenerlo limpio, a hacer algo. Y eso parte lo debemos tener en nuestras casas y en nuestras colonias, con nuestros vecinos. El sentido de pertenencia es qué me toca hacer a mí para mejorar las condiciones en mi entorno y así poderle exigir luego a los otros que hagan lo mismo, pero partiendo de ti, de De qué es uno. lo que vas encontrando, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y la otra cosa bien importante que creo que tú debes transmitir, es una recomendación, es que siempre sigas con esa visión abierta y promoviendo las cosas buenas, ¿no? El sentido de pertenencia y de identidad. Muchas gracias. Sí, eso busco. Creo que es una forma diferente de hacer turismo también, de ir a buscar esos lugares que a la gente le hace sentir orgulloso de su región. Entonces, claro que sí, acepto la recomendación y así vamos a seguir. Muy bien. Ricardo CJ Riola te pregunta, ¿se podría reactivar el acceso a la isla Huibulay y promocionar la misma como un paseo turístico? La isla Huibulay es como un mito, ¿verdad? Porque se cayó el puente que había, la propiedad está en un litigio ahí, no hay certeza de quién sea realmente el dueño de la isla Huibulay, y lo han querido explotar. Es un lugar espectacular. Yo hace más de 20 años que no voy a la Huibulay, pero me tocó ir de estudiante Sí. y me tocó ir allá de paseo con los Sí. compañeros de la secundaria y de la prepa. Y si estudiabas en el Tec de Monterrey cuando ahora es Ah, la sí. UTS, era los viernes irte a la fiesta ya, Claro, por supuesto, los viernes y los martes, el día que el fuera. día que fuera. Pero sí, es un lugar muy bonito, pero se tiene que hacer sobre todo la regularización de la propiedad esa. Complicado todavía. Está muy Y luego complicado. son regulaciones federales, ni siquiera el Estado. Sí, y el Estado es socio, luego sufrió una expropiación, y luego se ampararon, y está todo ahí medio revuelto, pero pues sí hay que resolver ese problema. Muy bien. Fernanda Villegas dice, puro Sonora, muy bien, Pau. Y qué fregón que el contador le dé voz a jóvenes con esa energía y una propuesta llevada a acción en beneficio de nuestro Estado. Te mandan muchas felicitaciones, Pau. Gracias. También la Saludos. Evangélica López dice, gracias por las porras para Cocorit. Felicidades por tu frescura y el ejemplo a la juventud. Gracias. En fin, siguen llegando muchas felicitaciones. Nos están preguntando por tus páginas en el timeline, ya que concluyamos la transmisión. Vamos a pegar los accesos para que nuestros amigos que están viendo la transmisión puedan irse a ver tus clips y tus videos también, ¿no?
Perfecto, sí, apóyenme, amigos. Estoy en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Turismo con Pau. En Así es. TikTok lo quería compartir con ustedes, pero se lo van a anexar ahí. Estoy haciendo estos videos de comedia imitando a la India Yuridia, no sé si la conocen. A ver cómo le haces. De Monterrey. No, no, vas a tener que ver el video porque le imito pones como un track, un audio y haces El la. playback. Playback. Aquí lo he comentado que estamos. Yo estoy encantado con TikTok porque agarras cura de una. No me animaría a ser uno, ¿no? Ay, yo le iba a decir, ojalá que lo pueda ver pronto, ya que pase esto y hacemos un TikTok. Órale, conste. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya Sí, quedó? yo jalo, jalo. Eso Pero queda más que me ponga a grabado. hacer, no me ponga así para doblar la voz, a lo mejor sí lento, pero no para ponerme a Para bailar ahí, bailar. no. No creo que soy muy bueno para eso. Okay. Yo Todo el que tampoco hacen, bailo. tan, tan, tan. Muy bien, aquí Juan Banega dice, el turismo interno nos sacará de la crisis en el sector turístico. Hay que promover que los sonorenses viajemos al interior de nuestro estado. Claro, y supongo ¿Y que Juan Juan? Pedro, ¿verdad? Juan ¿Sí? Pedro Vanegas es el presidente de los hoteleros de los presidentes de hoteles y moteles Del de estado. Sonora, y él decía cuando lo tuvimos aquí hace algunas semanas que la recuperación turística se va a iniciar primero obviamente por lo de negocio, que tiene que ir por negocio, que Sí. turismo de negocios, pero luego el turismo de diversión pues tendrá que empezar poco a poco, pero sin lugar a dudas tenemos que reforzar. Y ojalá que hubiera una campaña de parte del gobierno del estado para ahorita reforzar los lugares de esparcimiento turístico regionales y locales. Que sepas irte, si estás en Hermosillo, que puedas irte ahí con Doña María Villa de Ceris, a ver, aprender a hacer coyotas. Y a lo mejor que hubiera un tutorial de cómo hacer toyotas y cómo hacer tortillas sobaqueras, y cómo hacer carne con chile y cómo hacer la risa de chile allá. En el En río. el río, las risas de ajos que hacen, que hubiera un recorrido para ver cómo es el chiltepín en la naturaleza, y así como dices, en el ecocamping, a ordeñar y todo eso es interesante. Yo nunca había escuchado de la ruta de la leche. Es nuevo, Y ese, pero eso, ¿qué implica eso? Más o menos. tienen un proceso muy interesante de cómo cuidar a la vaca y le ponen música y les hacen masajes y no he ido para conocer exactamente qué hacen, pero es para que tengan una producción de leche buena y te enseñan esa parte que es muy importante pues en nuestra región, ¿no? Pero sí quiero ir a ver qué hacen, quiero grabarlo, quiero conocer. Y hablando de lugares de Sonora, eso me emociona mucho. ¿Ya han ido al Pinacate? Sí, yo sí. Sí, yo sí he ido. Sí, Sí. precioso, ¿no? Y espectacular. Cansado y mucho Pero calor. Cansar. sabes que lo tienen cerrado, pues. Sí, pero, o sea, vale la pena. Ahorrar para ir para allá, porque es un patrimonio de la humanidad de Sonora Claro. y está en Sonora y mucha gente no lo conoce. Entonces es bello, es bello, es uno de los mejores lugares para ir a ver las estrellas, está el gran desierto de Altar, hacer un senderismo por las dunas, acampar, está muy, muy bonito. En San Carlos hay muchas cosas que hacer también. Puerto Peñasco tiene lo suyo. En Caborca hay unos petroglifos. No he ido, quiero ir. Estaba así de ahí, pero se ve Sí, muy, muy, muy pero vete padre. al norte del Pinacate, en el Golfo de Santa Clara, ahí también hay petroglifos, pero por miles vas caminando, te metes ahí. Cuando trabajamos en la carretera costera,
veíamos No. cómo hay una cantidad impresionante, en serio, De fósiles. de fósiles, No. y cómo se pueden, cómo los vas pisando, ¿verdad? Estás caminando sobre millones de años, cuando realmente esa parte nos demuestra que esa parte del Mar de Cortés estaba, o el Golfo estaba bajo el agua, ¿no? Y no ocupa ser ningún investigador científico para darte cuenta de eso. Y son las vistas espectaculares las que hay ahí. Ahorita que dices el paseo de las dunas, ahí en San Luis Colorado hay un grupo de duneros, se llamarán. Pero van a hacer los recorridos por las dunas. Son unas dunas del desierto de Altar, increíble. Me ha tocado hacerlo en 3 ocasiones. Es padrísimo el recorrido. Las travesías Las le travesías le dicen. Pero es un lugar padrísimo que no. Que no, aparte es peligroso. sí, no necesitas ir acompañado no de un puedes solo profesional. Sí, de un profesional. muy Es bien. igual que aquí, que en el de Tacawi, que mucha gente lo agarró hasta que ya puso orden el gobierno, las autoridades ahí, decir, hay que poner orden en cómo se van a subir. Y hacer el senderismo guiado, ¿no? Hacerlo guiado también, y para mantenerlo limpio, porque si no la gente, desafortunadamente, como es, y ahorita que tú dices que también promueve la cultura y la ecología, debemos de crear conciencia en que lo que hagamos hay que dejarlo mejor que como lo encontramos, ¿verdad? Esto es, Así es. si tú no vas a llevar basura y si encuentras tirada, recógela, nada nos cuesta, ¿no? Sí, hay que ser turistas responsables y impactar no solamente en la economía de una localidad, sino cuidar esos aspectos, especialmente si vamos a ir a un atractivo natural, no dañarlo. Nosotros estamos visitando, pero es esa parte de todo lo que es natural es de los animalitos, estamos entrando en su territorio. Claro. Entonces hay que cuidarlo. Una recomendación, Pau, de Rubén Matiella, dice: San Miguel de Orcasitas, olvidado y es parte fundamental de la historia de Sonora, punto de partida para la colonización de California. Te invito a que lo conozcas. Órale. Ay, no he visitado, pero voy a planear para allá. Por cierto, está pasando la basura, entonces si se escucha, perdón. ¿De qué? Te está pasando la basura, dice, por tu casa, por si oyen Ah. ruidos. También Juan Gerardo Gastelum comenta: pasando este trago amargo del tema del COVID-19, hay que salir a disfrutar, pero procurando que sea dentro de nuestro estado de Sonora, que los pesos que gastamos se queden aquí mismo, originando un ganar-ganar. Saludos a Paola y te agradece la invitación de ella aquí a la Muchas transmisión. gracias, Gerardo. Así es. Gracias. También Marcos Colina dice: felicidades, importantísimo promover tantos lugares increíbles que aún no son promocionados, además de la historia de su gente. En fin, comentarios que están llegando, todos agradeciendo el tema y que se esté pues promocionando el turismo, ¿no? También aquí mismo en esta región sur hay áreas no muy exploradas de playas como pues San José, Guadalupe, La Esperancita en San Ignacio, Río Muerto, La más hacia el Luna. sur, pues Tastiota, ¿no? Perdón, Al norte, ¿qué pasa? o sea, al norte está y hacia el sur, Camagüiroa, Camagüiroa. Las Bocas, en fin, mucho por Sí. donde salir, ¿no? Ahí la parte de los territorios yaqui tienen unas playas espectaculares también. Así es. Que vale la pena. De Puerto Lobos, ahí del norte. Hay tanto que ver. Y platícanos de Bolivia. A ver, ¿qué hay que hacer en Bolivia? Ya Hay que. muchísimas cosas, pero yo creo que mi atractivo favorito fue el desierto de sal. Luego, cuando llegué y fui al desierto acá en Sonora, fue impactante las diferencias, ¿no? Pero ahí en el desierto de sal, en el Salar de Uyuni se llama, puedes quedarte a dormir en un hotel hecho a base de sal. Las camas están hechas a base de sal, las mesas, donde tomas, o sea, las tacitas, todo, todo. Y tienen cactus también, pero obviamente son diferentes porque allá es muy frío. Y cuando llueve,
todo la parte de abajo se convierte en uno solo. Haz de cuenta que estás caminando en el cielo. Es muy, muy bonito. Tienen que visitar. También hay una parte de Bolivia que es muy tropical y me encantó esta parte de la selva, de ver la flora. Y hay muchas cosas. Allá tienen su cultura aún predomina. Puedes ver a las personas indígenas que están ahí conviviendo contigo y te enseñan. Y es maravilloso, es que me encanta tanto que me quisiera hablarles de todo, pero yo creo que el Salar de Uyuni fue mi favorito. No, qué bien. De entre más comentarios siguen llegando, Antonio Reyes, extraordinaria promotora turística. Pau, felicidades. Esperanza. Ay, Antonio. Esperanza. Le mando saludos. Muchas gracias. Esperanza Peña dice, es hermoso nuestro estado, felicidades Paola por tu hermosa labor. También Juan Venegas comenta, la OCB de Caborca te invita formalmente a una visita a Caborca y a la ruta de las misiones, nosotros corremos con todos los gastos. ¡Ándale! ¡Ah, bueno! Muchas gracias. Ahí te pasamos el contacto de Juan Pedro para valer la pena. Y esa parte es, yo creo que con la frescura que tienes tú para transmitir las emociones, creo que esa es lo que le puede gustar a alguien que va a descubrir, sobre todo, a llamar al turismo joven, ¿verdad? Por lo regular, el turismo joven, pues es que menos recursos económicos tiene y es el que le interesaría conocer esas partes que están aquí a la Tiro de Piedra, a la Ruta de las Misiones, que te está invitando Juan Pedro, es extraordinaria, y vale la pena, y creo que acudiendo a alguien como tú, dándole la difusión, pues vas a jalar turismo joven, que es el que nos interesa, que empiece a culturizarse más de lo que somos en Sonora. Así es, muchas gracias por la invitación. Y luego, Rubén Matías, yo creo que también te está invitando a San Miguel de Orcasitas. San Miguel de Orcasitas. Ok, perfecto. ¿Verdad? Sí, ese es un tema muy interesante. El influencer de viajes o el travel blogger que le llaman es una estrategia de mercadotecnia muy interesante para los destinos turísticos. Ahorita la gente está metida 100% en redes sociales y ya no busca la publicidad tradicional, que a veces puede ser más costosa. Entonces, muchos países se han tomado la tarea de contactar a influencers para que atraigan turismo al destino. Y esto es algo que creo que le hace mucha falta a Sonora, porque es una estrategia que ahorita se debe de implementar por el boom que está causando. Entonces, es una forma diferente de dar a conocer un lugar y tus seguidores, por ejemplo, los seguidores de usted, le han de tener mucha confianza por esa interacción que están teniendo constantemente. Y eso sucede también con nosotros. O sea, usted ya es un influencer también. Influencer Ricardo Bulls. ¿Tú crees? Haciendo colaboraciones. Eso. Entonces, es precisamente eso, que cómo influye uno. ¡Ay! Se fue la imagen. No, pero sí te estamos oyendo y te estamos viendo. ¡Ay, ahora te fuiste tú también! ¿Se cortó? Ya me veo yo, pero no los veo ustedes. ¿A qué te vemos nosotros? ¿Me escuchas? Ah, bueno, ok. ¿Me nosotros escuchan? Ahorita vemos. ¿Me oyen? Sí. Ok. Bueno, continúo. Es precisamente cómo influye en la decisión de un seguidor, o en este caso a mí me gusta en la sensibilización, para que tú veas diferente a un destino y quieras visitarlo. Entonces, yo encantada, yo quiero seguir promocionando mi estado. Y hola. Como de repente, sí. Yo estaba preguntando qué cámara me estaban viendo para tratarme de dirigir ahí. Pero, ok. Pero tú síguele. Aquí están los técnicos.
Okay, y pues eso valoro mucho que me estén invitando y apoyarme para seguir logrando mi misión, ¿no? Es que fíjate, la visión, lo que tú transmites, lo importante es que cuando dicen es un influencer, es porque él está poniendo su prestigio o siendo natural, no es alguien comprado, no es una publicidad donde te enseñan únicamente lo que quieren que veas, sino cuando va alguien y constata, va a dar la opinión real de verdad. Y un influencer real es el que dice la verdad de las cosas, La verdad. ¿verdad? No porque te Así. inviten vas a decir todo lo bueno que te encontraste, también podrá decir recomendaciones qué evitar, qué hacer, qué mejorar, y eso es lo importante. Por eso cada vez el turismo, el turista, el consumidor, empiezan a ver los reviews, las Las opiniones reseñas. de las reseñas de gente común y corriente que está diciendo, me gusta este restaurante y me gusta tal comida y me gusta tal cosa, sí es cierto que estaba en buenas condiciones, me gustó el hotel este que está calificado con 5 estrellas, pero yo le puse 3 únicamente porque los cuartos ni estaban limpios. Y luego vas y te encuentras con joyitas donde, en el caso de los hospedajes, por ejemplo, donde son hoteles modestos, pero con un gran servicio, con una gran calidad, con una gran atención, con una gran higiene, y dices, ah, caray, yo no voy a pagar más por irme a pagar por hospedarme en un hotel fancy, si no tiene lo que me gusta, que es la atención, el servicio, la higiene, todo eso, ¿no? Y por lo regular un cuarto de hotel llegas a descansar. Y yo viajo mucho, en serio, y estoy muy hecho a viajar todas las semanas. Yo tengo ya prácticamente mi equipaje hecho. Ya no ocupo meter nada. Yo agarro, ya saben, y aparte siempre viajo con una maleta para no documentar. Cuando viajo en avión, hasta por 5 o 6 días, ya tengo muy hecha, porque ocupamos aprovechar el tiempo. Y en serio, me gustan, lo puedo decir, aparte la gente me gustan las cosas buenas, pero las cosas buenas Lo no más siempre es lo más caro. caro, ¿verdad? Y es donde tenemos que hacer recomendaciones adecuadas y adaptadas a los tiempos. Y joyas que no esperarías como unos hoteles chiquitos boutique, como les llaman en Ures, en En Banamichi. Banamichi hay un hotel espectacular que te recomiendo cuando vayas. Es una Sí. joya, cada cuarto diferente, ecléctico. Dices, en la torre donde estoy, caray, ¿verdad? Y estás en los lugares más viejos de Sonora, en un hotel super chic, que dices, wow, con una cocina espectacular. Y también nuestra cocina es tan variada como es nuestro estado. Aparte, es muy diferente cada región, los consumos, etcétera. Sí nos distingue en todas partes, en todos son la carne asada. Eso que ni qué, ¿no? Pero hay mucho más que eso. Así es. De hecho, ese es un factor muy importante que mencionó ahorita. Bueno, se dice que un viaje se divide en tres etapas, ¿no? El antes, cuando vas a planear, cuando estás tomando la decisión de dónde ir, durante, cuando lo estás realizando, y después, cuando lo estás contando, se lo estás diciendo a alguien y lo vuelves a revivir. Entonces, en el antes, la gente busca esas recomendaciones, se va a las páginas, se va de los tour operadores, a los atractivos, a los hoteles, a las aerolíneas, a toda esta rama y verifican que el servicio sea bueno o que cuánto le están poniendo de rating, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos toman su decisión. Así que esto es algo muy importante a lo cual tenemos que poner atención en nuestras redes sociales y siempre dar el mejor servicio posible, ¿no? Para que nos recomienden. Así es. Aquí Dania LRC comenta,
que gracias a tus clips dice: quiero conocer el Pinacate y también Perlas del Mar de Cortés, gracias a lo que tú has transmitido. Ay, muchas gracias. Creo que ese tipo de comentarios son los más gratificantes. Sí, mira, en Pinacate Tours te llevan para allá, y aprovecho el anuncio porque trabajo ahí con mi gran amigo Mario Pacheco. Él tiene esta tour operadora y también Subaru Tours, y te llevan para allá y es una experiencia increíble. En Perlas del Mar de Cortés, ubicado en Guaymas, te enseñan cómo ellos cultivan una perla con la ostra, y esa perla es única, da unos colores preciosos. Creo que en junio es la cosecha. Desafortunadamente no se va a poder, no creo que se pueda ir para entonces para vivir esa experiencia de cuando las abren y las sacan, pero me tocó vivirlo y cómo lo transforman en una joya preciosa para tu anillo de boda, para tus collares, tus aretes, es increíble, tienes que ir. Así es, y Guaymas tiene un potencial enorme, no nada más con lo de las perlas, San Carlos, el proyecto que quedó desafortunadamente a medias del mercado de mariscos, marisco, claro. En muchas partes del mundo es incluso centro de, no nomás de negocios, sino de turismo, ¿no? Los mercados de mariscos. Y el delfinario, que gracias a la gobernadora ya está otra vez operando, porque así estuvo 6 años cerrado, parado. Olvidado. Sí, tenemos en Sonora grandes cosas que hacer, en serio, grandes lugares. La ruta que comentabas ahorita del Mayo, hay una ruta que se llama la Ruta del Mayo del Mar de Cortés. Ajá. Donde ahí los operadores turísticos y te hablaban de toda la parte de esa, cómo bajarte en canoa, cómo ir, cómo pedalear, cómo remar, etcétera. Y te puedes venir de la sierra de donde inicia el río Mayo hasta terminar allá en Guatabampo, en Las Bocas. Las Bocas. Ajá. Entonces, es muy padre, y pasa por la ruta indígena de Masiaca, donde también hay un centro de artesanías importante, y en Masiaca, cuando están la cultura de los indios mayos de Sonora. Hay mucho por hacer en Sonora, en serio. Ojalá que quienes nos estén viendo, y ojalá que tú puedas contaminar con esto, Pau, y hacerle a lo mejor un censo del turismo visto por jóvenes como ustedes, con la gente que nos está viendo, que son jóvenes, que digan qué es la parte, y ojalá, bueno, yo una invitación, que pongan en la fanpage, en la nuestra, de qué lugares se enorgullecen de su región, de su ciudad, de su pueblo, ¿verdad? Y así la van a dar promoción, así van a reactivar la economía. Ahorita comentaba Miguel Zabac, cómo hacerle para reactivar la economía. Este puede ser una de esas. Puede ser que todos los chavos que nos estén viendo, que todos los jóvenes, que toda la gente que nos está viendo, empiecen a alimentar la página diciendo: yo me siento orgulloso de Arizpe por esto, por esto, por esto, por esto otro. Porque aquí está el Caballero de Anza, porque aquí está la iglesia, porque aquí hay tales cosas. Y así reactivaríamos la economía y el movimiento de Sonora, enorgulleciéndonos cada vez más de ella. Así muy es. Muy bien. Otro comentario que nos comparte también Juan Vanegas dice: en un viaje siempre recordamos lo que comemos. La gastronomía es fundamental para regresar a un destino, ¿o no, Ricardo? Te pregunta. ¿Recuerdas las enchiladas del pequeño? Dice, claro. Pero muy sabroso, restaurante Dueñas en Caborca. Claro, por supuesto. Ahí me llevó Juan Pedro unas enchiladas al restaurantito Dueñas, un cafecito en una esquina ahí. Buenísimas, pues es inolvidable, ¿no? Sí. Y a todas las partes esas donde también me llevó a la panadería. Saliendo de un evento que tuve ahí, me dice: el pan de aquí está recién hecho. Pues no había comido en el evento, pues me crucé ahí a comer una pieza de pan, buenísima. Y todo eso lo vamos recordando, ¿no? ¿Qué tal eres tú, Pau, para animarte a probar cosas diferentes? ¿O eres muy picky? Soy picky, pero pruebo. Pruebo cuando visito un lugar, porque es parte de su cultura, es parte de su esencia, su identidad, de lo que estamos platicando.
Lo más loco así que he probado, que fue en Bolivia, me invitaron unos amigos a comer cola de lagarto. Y dije yo, pues, ¿cómo será, no? Y cuando llegamos al restaurante, yo me imaginé que me iban a traer una cola así, pues de verdad, y que se iban a comer así. Pero no, gracias a Dios, eran bolitas así fritas, la carne y ya. Ya te lo comía. Estaba bueno, tengo que admitirlo. Por ahí también probé corazón de vaca. Creo que ya fue todo como lo extremo por allá que probé. Pero sí, creo que es muy importante comer lo que hay en la región. No sé, de pronto en Durango que tengas que comerte un alacrán, ¿no? O algo así. No sé si Pues, lo harían ustedes. venga de ahí, ¿no? Sí. Yo soy muy bueno para comer. No he probado una cosa que no me guste, ni he dejado de. He probado lo más extraño desde víbora viva en China, etcétera. Que te la destazan enfrente ahí de ti, le sacan los órganos y para. Te los hay que tomar ahí porque es parte de la vitalidad que te van a dar. Una serie de cosas, pero de todo he probado. Pero tengo un recuerdo muy, muy de niño. Mi mamá nos llevó a la gruta de Cacahuamilpa, allá en Morelos. Y resulta que en todo el camino te vendían las iguanas inmensas. Cuando llegamos al restaurante, antes de hacer el recorrido por dentro de las grutas, llegamos al restaurante que estaba ahí y había pollo en mole, iguana en mole, pollo ranchero, iguana ranchera, pollo frito, iguana frita. Y todos pidieron, ¿no? Todos pidieron pollo y yo dije, yo quiero Iguana. iguana. Y resulta que el platillo era idéntico el del pollo del iguana. Yo me lo comí muy a gusto porque sabía que estaba comiendo iguana y el resto pues no sabían si estaban, ya se quedaron con la duda de ser iguana ¿O o será será pollo, pollo? ¿no? Capaz si le dieron iguana también. Claro, capaz que le dieron iguana también, pero yo me lo comí con toda tranquilidad y luego regresé y volví a pedir iguana. Ya no la venden, ahora está cuidada, porque es una especie En peligro de endémica, extinción. pero sí era muy común y era costumbre y seguramente sigue siendo costumbre. Pero vamos, tenemos que ir cuando viajemos y cuando hagamos cosas con el ánimo. Es como cuando te invitan a una casa que te dan no, no preguntas el menú. Te van a ofrecer lo que tienen en la casa y se acabó, Exacto. ¿verdad? Es una falta de respeto no probarlo. Claro, exactamente. Es una falta de respeto y así tenemos que ser. A donde vamos, debemos de ir con el ánimo de probar cosas diferentes, de conocer realmente la cultura. Y como dice Juan Pedro, en la esencia está, la comida es la esencia del lugar. Por ejemplo, Tucson, Arizona, que lo tenemos tan cerquita y que es tan común para mucha gente de Sonora ir a Tucson, Arizona, es el centro gastronómico de Estados, es la capital gastronómica de Estados Unidos. ¿Y sabes por qué es la capital gastronómica? Porque es el lugar en Estados Unidos donde pueden hacer el recorrido ancestral más viejo de su comida, porque tienen los granos guardados, tienen un reservorio de granos ancestrales ahí y han seguido recreándolo. Entonces, eso es lo que hace distintivo y le han sacado provecho. Y aquí nos falta tanto por hacer. Hay mucho por hacer. Sí. Así Pero es. una, imagínense una ruta gastronómica en Obregón o en Sonora, qué rico. Tenemos Claro. muchas cosas. Así Claro. es. Yo ahora tengo hecha mi ruta gastronómica de Obregón, ¿eh? Y aparte, cuando viene gente de fuera, me lo llevo. Lo Cuando siento. me ha tocado invitar a gente que viene de otros países del mundo. No me lo llevo a un restaurante, me lo llevo a los tacos. Eso, cebocitos. Claro, ¿A qué otra parte los llevo? básicamente lo llevo a los tacos, y lo llevo a los mariscos y lo llevo a cosas, pero lo llevo a las carretas que me gustan, lo llevo a los restaurantes que me gustan, donde hay Divino. comida tradicional, auténtica, así como tal. Porque si traes alguna, me ha tocado recibir a gente que ha viajado por todo el mundo, gente muy importante, en los restaurantes más elegantes, pues no lo veo a un restaurante muy elegante, lo voy a parar a lo que nos sentimos orgullosos y se salen encantados. Me acuerdo que una vez invité
inversionistas de Inglaterra, y lo llevé, y era una gente importante económica, y lo llevé a los tacos de ahí de la Salada del Valle, y preguntaban que si podían pedir más pepinos, y que si cuánto costaba otra orden de pepinos y guacamole. Entonces, gratis. ¿Cómo que es gratis? Decía, que los pepinos y el guacamole es gratis. Y comían pepinos con guacamole, encantados, ¿no? Pero independientemente que les encantaron los tacos y todo, pero sí hago chapucita, porque los invité con una copita de vino. Así es. Y otro lugar donde hay una muestra gastronómica muy variada de todo el estado es en Abelandia. Ah, en Abelandia, claro. Pero ahí no es turismo. No es turismo. Ahí no es turismo. Es privado. Pero ahí en también donde me encanta es ahí en San Pedro, cerquita Hermosillo, para comer la comida, como que ahí con ver que la comida de todo el estado, uh-huh. Y hay mucho, toda la comida del río Sonora, se encuentra ahí la carne con chile, la gallina pinta, etcétera, todas las, los tamales, el pozole de trigo, cuánta cosa hay, pero es un lugar espectacular para comer ahí. Así es. Pues desafortunadamente ya, como en todos, nos ganó el tiempo, ya rebasamos la hora de transmisión. Ah, caray. Necesitamos... Uy, qué rápido. Qué rápido, ¿verdad? Para ir cerrando, pues invitarte, Pau, a que nos hagas unos comentarios finales por parte tuya para que Ricardo cierre la transmisión. No, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Recordando mis redes, estoy en todas como Turismo con Pau. Los motivo a que sigan viajando en su región, los motivo a que vean mis videos para contagiarlos y que vean todo lo que estábamos platicando. Y cuídense mucho, quédense en casa. Y pues nada, muchas, muchas gracias. Pau, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon, en serio. Qué padre la plática esta. Yo me la paso muy a gusto, aprendo mucho de tantos invitados que me ha tocado recibir durante estos 32 transmisiones. Me divierto mucho, conozco mucho, aprendo mucho. Hay gente lindísima con ganas de colaborar, con ganas de aportar algo a lo que estamos a aguantar y ser más llevadera esta época de encierro. En serio que es un espacio donde yo siento que la dejamos pasar y vemos las cosas tranquilas, con optimismo, y más cuando tenemos... Una invitada, 20, 21 años tienes, Pau. ¿Vas a cumplir? Voy a cumplir 22. 22, entonces, pues que vaya, pues nos contagia de energía esto y nos anima. Hay gente muy valiosa en Sonora, hay que buscarla, hay que sacarla, hay que presumirla, hay que difundir lo que hacen. Y yo nuevamente mi agradecimiento, Pau, a todos ustedes. Mi recomendación permanente es: quédate en casa, obedece las reglas de convivencia social, mantén el distanciamiento social, pero muy unido en tu familia, con la distancia correspondiente. Nos vemos mañana. Mañana vamos a platicar de Bacanora. Así es. Ahorita que platicaba Pau de Bacanora, va a estar aquí la presidenta de los productores de Bacanora y Rodrigo Bojorques. Vamos a hacer cata aquí en público, o vamos a rifar botellas, que traiga algo Rodrigo. Pero va a estar muy interesante. Muchas gracias nuevamente, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias, Pau.